Luego del éxito que representó el reunir a más de 5.000 corredores en el Maratón León 2016, el comité organizador ya planea el 2017 con una cifra superior. Antonio Rivera Cisneros, director de la Comú de León, dijo que el objetivo principal será siempre la atención a los participantes, por lo que se ha estipulado que el maratón no supere nunca los 10.000 inscritos. Se ha planteado entre 7.000 a 8.000 corredores en la siguiente edición hasta llegar a un tope quizá de 10 mil y no más, para cobijar bien el maratón. Estamos muy contentos porque, aparte de que hubo satisfacción de parte de los corredores, también la ciudadanía, poquito a poco, va tomando conciencia de este tipo de magnos eventos. De igual forma, algo que llamó la atención esta vez fue la descalificación del otrora campeón Nixon Kiplayat, quien al infringir el reglamento, perdió el tercer lugar que había conseguido. La aplicación de las reglas seguirán en las próximas ediciones para evitar las trampas que antes eran el pan de cada maratón. Tenemos que aplicar la norma porque se daría un mal ejemplo para nuestra juventud sobre todo. Y por eso la imposición y que también sepan los corredores, en este caso foráneos, y eso va para todo el mundo, pero que debemos ponernos estrictos. Y eso fue lo que se aplicó, se aplicó estrictamente la norma. Los números reales de lo que fue la reciente edición de esta justa se darán a conocer próximamente. Son imágenes de Edgar Hernández Omar Oceguera, Bajío Deportes.